Camelia, 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 camelia. Fíjate vos, amiga, corazón. Camelia, camelia, camelia. Hoy tengo tres temas muy importantes. El primero que quiero comentar con ustedes y que me haga el favor de llamar a doña Maruja. Es que estaba leyendo un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC. Y fíjate vos, yo no sé si ustedes sabían que la carga de los trabajos del hogar recae sobre las mujeres que trabajan 16 horas más por semana que los hombres. Fíjate vos. ¡Huepucha! O sea, las mujeres trabajan 16 horas más que los hombres en labores de hogar. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el INEC. Y yo quiero comentarlo con doña Maruja, que es una señora de verdad que trabaja montones, tanto adentro como fuera de la casa, para que me cuente estos datos tan interesantes, doña Maruja. ¿Cómo le va? Bienvenida aquí a nuestra tos, la tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. ¿Cómo está, Maruja? Buenas tardes. Vengo saliendo, chito, para agarrar el bus porque acaba de salir. A ver, cuénteme, doña Maruja, ¿escuchó lo que le estaba explicando esta encuesta? Sí, aquí los veo escuchando, vea, chito, no me extraña nada, va. Lo que está diciendo el Instituto de Estadística y Sexo. No, esto, vea, es de toda censo. La vida. Siempre dicen ya, se están poniendo las pilas y todo, pero sigue existiendo, vea. Una brocha demasiado grande entre... Una brecha. Sí, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Porque uno se da cuenta en el día a día, ¿verdad? Porque, vea, cheto, uno se levanta temprano, le hace desayuno, ¿verdad? Va a traer los carajillos. Uh-huh. A mí que me gusta hacer limpiezas y todo, ¿verdad? Trabajar, hacer picadillo de Octavio, ¿verdad? De todo. Sí, ¿verdad? Y uno trabaja ahí, a veces echa la carga sola, aunque no debería ser. Va, porque en la familia debe ser mitad y mitad. Bueno, vea, yo estaba leyendo en esta encuesta y es un dato interesante para que la gente lo vaya desmenuzando. El cuidado de las personas menores de edad, las dependientes también, la preparación de alimentos, la limpieza de la vivienda, son algunas de las tantas labores que siguen haciendo las mujeres más tiempo que los hombres, digamos. Sí, vea, con todo lo decir, vea. Que, digamos, las mujeres duramos 14.33 horas en la preparación y servicio de alimentos, ¿verdad? Uh-huh. Y los hombres ni siquiera llegan a la mitad. No les gusta, chito, y es una cosa que ya tienen que espabilarse, ¿verdad? Porque eso es mitad y mitad, 50 y 50 en la casa, y ya también nosotras tenemos que decir, ya, pónganse las pilas porque tampoco así, ¿ah? Tienes razón, Maruja, y tienes razón. Y lo más increíble del caso es que los hombres son unos vagabundos, señor Hernández. Fíjate vos. Sí. Ve lo que dice este estudio. Ah, los hombres están arriba, lideran en lo que son prácticamente labores de ocio. ¿Cómo cuáles? Como redes sociales, ahí sí están. Sí, es cierto. Descanso y deporte, a la semana dedican 6.20 horas. Fíjate vos. Descansar. ¿A qué acólera? En descanso, en ocio, fíjate vos. Mientras que ellas son 5.48. Sí, es que no, vea, esto hasta que me da a mí una lumbalgia rara. Nostalgia. Sí, porque muchos hombres de esos salen a decir que sí, que los derechos, que la igualdad y todo. Llegan a la casa y son un poco de vagos. Solo levantan las patas para que uno barra. Eso es lo que ayudan. O para comer si son buenos, ¿verdad? Pero hay que ponerles un alto ya, porque esas no esas fiesticas y viendo partidos todo el fin de semana y nada que ayuda a lavar ni un calzoncillo. Sí. Muy bien, muy bien. Doña Maruja, muy bien. Entonces, esta noticia, dedican 16 horas más las mujeres por labores de tareas del hogar. Bueno, hágame el favor y me llaman. Quiero hablar con el señor Karevic. Porque, bueno, a la escuela ya empezó con los movimientos de la planilla. Fíjate vos. Ya tiene movimientos de planilla y quiero hablar con él a que me cuente un poquito por qué dejó ir algunas de las fichas importantes y otras que vienen supuestamente. ¿No tengo? Ahí está. ¿Cómo está, señor Karevic? Bienvenido aquí a Monumental, aquí en nuestra tos. Qué gusto saludar a la Camelia. Acá estamos en el CARE. En este momento estamos en entrenamiento. Por si escucha algún ruido atrás, que estamos en entrenamiento. Y entonces salió un toquecito para conversar con vos. A ver, cuénteme, señor Karevic, el movimiento de algunas fichas del equipo en este momento, luego, pues, obviamente, perder el campeonato. Tenemos una plantilla bastante amplia. Y entonces, con el fin de que los futbolistas tengan los suficientes minutos, que acá también no van a tener, entonces nosotros tenemos que recurrir a ese préstamo.
Pero bueno, eso es parte de cualquier club de fútbol. En el caso, por ejemplo, de lo que es Rashid Parkin. ¿Quién? Es un volante, Rashid Parkin. Ajá. Es un volante 5, contensivo. De característica muy interesante, contensivo. Pero por el bien de la evolución del futbolista lo hemos decidido mandar a préstamo. ¿Qué pasó con el señor este? ¿Con quién dice usted? ¿Me está hablando de quién, perdón? Te estoy hablando ahorita de lo que es Rashid Parkin. Ok, ¿qué pasó con Milok? Sí, bueno, contando Milok, ese solo puede pasar quedó. La verdad que se fue para... Se regresó para Argentina, le estuvo acá 6 meses. Había posibilidad de que continuara, pero bueno, es un futbolista que ya no es un juvenil y que venía a aportar acá, dio lo suyo y al final la dirigencia tomó la decisión de separarlo del equipo. ¿Qué va a pasar con Celso Borges, con Alex López, con todos esos jugadores? Sí, dame un segundito. Pasarle la pelota primero allá. ¿Están en entrenamiento en este momento? Sí, ahí están haciendo algunos... ¿Y quién están ahí? Sí, es que llegaron acá, hasta ahora siempre llegan los chicos que venden cositas de comer, entonces están comprando todos los futbolistas. ¿Echaron a Guardi? Sí, a Guardi lo echamos también. Sí. ¿Por qué? Mirá, decisiones que se toman por parte de la Junta Directiva, y lo que me preguntaba de Celso continuó en el equipo, es un futbolista importante para el club. Luego también hicimos lo que fue la llegada que ya todos conocen de Joel, que es un futbolista que aporta muchísimo. Joel. Y es posible que en los próximos días también presentemos a Daniel Chacón, que es un futbolista de corte defensivo que estaba en Estados Unidos y ahora pues lo hemos tratado de repatriar. Bueno, señor, muchas gracias, señor Carevic. De verdad que vamos a ver qué pasa con el movimiento de estos jugadores. Vamos a ver qué pasa con estos que llegan y con algunos que se han ido. A ver si la liga... ¿En esta sí la van a prometer, señor Carevic, a toda la afición? Sí, nosotros estamos trabajando desde ya. Vea la hora que es, yo estoy acá desde las 4:30 de la mañana en el CAR. Yo todos los días me levanto 3:30, me vengo para el CAR a preparar todo el entrenamiento. Y vea la hora que es, todavía me voy como a las 9:30 de la noche. Entonces, estamos preparando todo para que llegue la 31, que es lo que estamos nosotros estamos esperando acá. Porque parecemos un documental coreano, solo subtítulos, pero ahora queremos regresar a los títulos, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias, señor Carevic, por estar con nosotros aquí en... La tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. Aquí me escribe mi buen amigo Alexander Solís, que fue presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, que si estamos en horario diferente, sí, hoy sí, ¿verdad? Sí. Esa semanita tenemos cambio de horarios, ¿por qué? Por lo mismo de que pasa en el asunto de Copa los partidos de la Copa Oro. De la Copa Oro. Otra vez, ahora Copa Oro. De la Copa Oro. Copa Oro. De la Copa Oro, que tenemos horario diferente esta semana porque juega la CL, ¿verdad? Y algunos partidos también. Bueno, hágame el favor, señor Don Tomatón, y me llama, por favor, quiero hablar con el señor Mario Redondo, el alcalde de Cartago. ¿Tiene el número, Tomatón? Quiero hablar con él, porque fíjate vos que hay unas obras ahí que están haciendo y que estaban atrasadas. Y unas obras que la Sala Cuarta, la Sala Constitucional, les dijo a la gente de la Municipalidad de Cartago que tenían que estar pelando el ojo con estas inundaciones en Cartago. Terribles. Terribles. ¿Lo tengo? Ya, ahí. ¿Cómo está, don Mario? Muy buenas tardes, doña Camelia. Encantado de saludarla en esta tarde aquí en Pelando el Ojo. A ver, dijo la sala, ahí lo estoy escuchando, dijo la Sala Constitucional que tenían que estar ustedes socándole con este tipo de obras porque las lluvias históricamente han provocado complicaciones en toda esa zona. Así es, doña Camelia. Precisamente la sala lo que hizo fue ordenarnos, en este caso para construir una tubería que viniera a solventar el problema de las aguas fluviales en nuestra ciudad de Cartago. ¿A dónde? ¿Exactamente a dónde, señor don Mario Redondo, alcalde de Cartago? Esto se da precisamente en la zona de San Nicolás de Cartago y yo muy contento de decirle a todos los costarricenses, a todas las personas que nos escuchan, que ya las obras han alcanzado
Oiga usted, doña Camelia, un maravilloso avance de un 17%. No es nada. Fíjate vos, un 17%. ¿Cuándo tiene que estar listo esto? Aproximadamente nos restan 260 días, doña Camelia, porque en este caso el proyecto era en 320 días, pero nosotros estamos... ¿Están jugando billar o qué es lo que están haciendo ahí? Pulso creativo. ¿Qué es eso? ¿Están jugando billar o qué es lo que están haciendo ahí? Cañero, jugando pulso. Estamos acomodando algunos materiales, doña Camelia, pero bueno... Precisamente estamos hablando de aceras, de tuberías, también lo que es la construcción de un espaldón y todo eso para beneficio de los cartagineses. Es una obra muy importante y que por supuesto conlleva un esfuerzo también importante. Espaldón tiene aquel y panzón también. Eso es un espaldón. Infiernón. Bueno, señor Don Mario Redondo, muchas gracias, de verdad. Con todo gusto, doña Camelia, estoy siempre para servirle. Bueno, Camelia, muchas gracias a Don Mario Redondo, alcalde de Cartago, porque ya voy a abrir línea telefónica 905-222-0000. Tristán, tengo un montón de mensajes ahí en las redes sociales de Pelando el Ojo. La gente está, fíjate vos, la gente está, escribe que escribe aquí en Monumental, la radio de Costa Rica y en Pelando el Ojo. A ver, díganme. Así es, doña Camelia. Cecilia Ávila, sobre esta noticia de las mujeres y el trabajo en el hogar y la poca, digamos, disposición de los hombres para estas funciones, dice, no son la mayoría, en mi familia son las cosas 50 y 50, así se reparten las funciones del hogar. Llamada telefónica 905-222-0000. Estamos en nuestra tos, la tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. ¿Cómo está? Buenas tardes, doña Camelia. ¿Cómo me le va, mijo? Mira, primera vez que llamo y primera vez que pego. ¿Qué dicha? ¿Pegó la lotería? Sí, lo pegué los tiempos. Ah, muy bien. A ver, cuénteme. Sí, sí, sí. Y ya, Camelia, ya se me olvidó porque estaba durmiendo. ¿Cómo? Ya se me olvidó el tema porque estaba durmiendo. No se preocupe, pero entonces salúdeme. ¿Y cómo se llama ese perro? Yo me llamo Bernardo Álvarez, más conocido como Gallinazo aquí en San Antonio Coronado. ¿Así se llama el perro? Bernardo Álvarez. No, él. Es que yo le pregunté cómo se llamaba el perro. Me dijo que Bernardo. Ah, no, el perro se llama Coqueta. Coqueta, fíjate. Muy lindo, Coqueta, como yo, ¿verdad? Sí, los quiero felicitar a ustedes, a Norma, a todo el plan. Francamente son una maravilla, algo que nos hace quitar el estrés, esa niebla que tenemos cuando no estamos bien. Bueno, me encanta. Ustedes son algo muy bonito. Me encanta, de verdad. Todos los humores, todos los personajes. ¿A qué le está ladrando Coqueta? ¿A quién le está ladrando? A Coqueta le está ladrando a la radio. A la radio, fíjate vos. Qué linda. Póngame a Coqueta ahí en el teléfono. A Tomatón. Con razón. Hasta los perros le ladran, fíjate vos. Oiga, y eso de Rafael. Deberían de quitar a ese técnico porque ese técnico no sirve para nada. Sí, eso no sirve para nada. Sí, hay que buscar otro técnico de sonido aquí, exactamente. Sí. Está hablando del técnico de aquí nosotros, ¿verdad? No, también. No está hablando de Tomatón. No. Yo pensé que era el técnico de sonido de nosotros. Sí, pero aprovechemos. Igual. 2-1, Suárez y Tomatón. Ya, jala. A pa' México. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros aquí en... La tuya, la mía, la de tu madre y la de toda tu descendencia. Vamos, Tomatoncito, otra llamada telefónica. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo le va, mijo? Buenas tardes. Y usted, Camelia, qué hermosa eres, ¿eh? Ah, muchas gracias. ¿Qué va a hacer Maricris de Giros? No, ni en Colombia. ¿Cómo le va? Pura vida, me fui a Caribic. ¿Quiere hablar con Carevi? Sí, con Carevi. Ya le colgué, pero bueno, voy a llamarle otra vez, porque aquí ustedes son los que mandan. Vamos a llamarlo para que hable con... Lo que pasa es que ya estaba a punto de entrar a la ducha, pero no sé qué. ¿En qué puedo ayudar? Caric, sí. Es más fácil que se vaya mi esposa de mi casa que usted quede en campeón. Supongo que... ¿Está metido en el jacuzzi? Ya estaba orientando el jacuzzi. A ver si le pone más intensidad la burbuja. Póngale más. ¿O es que tiene alguien ahogándose ahí? No,
no, que recuerde que después de los entrenamientos nos venimos al jacuzzi a relajar el músculo. ¿Con quién está metido? Bueno, acá están algunos de los futbolistas. Está Michael Barrante. ¿Estaba diciendo que Michael Barrante del jacuzzi? Está Michael Barrante. Michael, saluda, Michael. ¡Oh! Ahí está. ¡Qué saludo! ¡Qué saludo, Michael! Ahí está, está Barrante, por ahí creo que este Venega. Está, está también Johan. Está. ¿Quién está llegando? Ah, mira, este. Don Joseph. No, son, iba pasando Don Joseph por acá. Joseph. Ah, el presidente. Todo el mundo entonces, pasa por el jacuzzi. Qué raro. Entonces, nada, pero la verdad que con respecto a eso, la verdad que nosotros estamos trabajando en el día a día para salir campeones. Entonces, acá lo importante es la confianza que puedo tener y lo dejo porque voy a seguir con el jacuzzi. Ya no era una entrevista, como usted era nada más llamarlo un toque. Voy con otra llamada, 905-222-0000, tengo la central abarrotada. Otra llamada. Hola, buenas, estamos en Monumental, esto es Pelando el Ojo de la Noticia con Humor, ¿con quién hablamos? Hola, Camilita, José, preciosa. ¿Cómo le va, amigo? Gracias por estar con nosotros. Ay, Camilita. Oiga, Camilita, hace días no escuchamos a aquel expresidente que tenía una piscina en la casa y debajo del techo y que se tiraba y sonaba así. Cierto, recuerda sí, cuando Miguel Ángel llamaba aquí que estaba en la piscina. Sí, sí. Hace días no. Esos aguaceros. Sí, se refía. Claro, hombre. Ya está muy mayor también, don Miguel Ángel, un señor adulto mayor, que exactamente, hay que cuidarlo. Claro. Otra llamada, o tiremos a Tomatón de una piscina. ¿Qué? De ¿qué? Tomatón, me va a dejar todo vacío. Recuerdo cuando fuimos a Guanacaste. A... ¿Qué recuerdo? A Playa del Coco. Hay que hacer otro paseo de Playa del Coco con Tomatón. No. Cuando se tiró del, a la piscina Tomatón. Se lo encontró Catherine. Sí, pero ¿sabes que se tiró de la piscina? No. Se tuvo que llenar después, sí. Otra vez. Otra llamada. Hola, buenas. Tres veces la llenaron. Hola, buenas. Camelia, qué belleza de mujer, carajo. ¿Cómo me le va? Bien, usted, mi amor. Estoy dispuesto a dejar de esperar por usted. ¿Ué? ¿A eje? ¿Qué me dice? ¿A eje? ¿Qué me dice cuándo y dónde? ¿Qué dijo él? Está dispuesto a dejar la esposa por usted. Ah, bueno, no. Bueno, otra llamadita, ¿verdad? Estamos chistando. Sí. ¿Con redes sociales también? Sí. Le manda muchos saludos, Pablo Alfaro, Álvaro Alfaro, también, pero aquí había uno muy bonito de Jeremy Calderón, que dice saludos desde Tampa, en la Florida. Qué buena es Camelia. Ah, saludos para ella. Entonces, muy bien. Saludos allá en la Florida también. Fíjate. La Florida Tiva. Saludos en la Florida. No. ¿A dónde? Ah, en Estados Unidos. Tampa, en Florida. Florida. Hola, buenas. Adelante, la escuchamos. Estamos en nuestra tos aquí en Monumental. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Una pregunta. Hoy estaría cumpliendo un año más de vida el fallecido Toñito Hernández, ¿verdad? Ah, la puña. Vos sabés que no tengo la fecha exacta. Ah, ya pasó, entonces hace rato. Sí, 20 de junio. Fue la semana, sí, entonces fue la semana pasada. Fíjate vos. Qué rápido pasa el tiempo. Otra llamada, buenas, adelante, la escuchamos. Hola, buenas, adelante, la escuchamos. Buenas, doña Camelia. ¿Cómo le va? Hola. Buenas, doña Camelia, ¿cómo le va? Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo le va? Excelente, doña Camelia. Solo para saludarla y qué gusto verla así con esa energía. A ver, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Un saludo muy cordial. Es que la gente se pone como loca conmigo, sí, ¿verdad? ¿Cómo la siguen? ¿Cómo se vuelven como locos? Sí, sí. Como locos, ¿verdad? Fenómeno. Y despavoridos completamente, señor Chistaca. Central, la central abarrotada, sí. Otra llamada, señor Don Tomatón. ¿Qué va a hacer Catherine en... ¿En cómo se llama? En CrossFit. En CrossFit. No, hombre. En combate. No la da. En combate. Hola, buenas. Buenas tardes. Oiga, este programa de Camelia, pero se las traen, ¿verdad? Siempre lo estamos esperando, calidad de programa, y de verdad es que hasta el técnico de sonido se lo buenan, como en el programa original, ¿verdad? Entonces, sí, y ya termino con esto. O sea, qué programa que hasta Coqueta sale ahí, puede relucir un perrito, ¿verdad? Solo en Costa Rica se puede escuchar eso. Exacto. Solo felicitaciones y en verdad, seguir adelante con este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias. De verdad que me encanta. Qué linda Coqueta. Ahora que le pusimos a hablar en teléfono también. Hasta los perros hablan por teléfono. Fíjate vos. ¿Ah? Y participan en esta sección también. Todos disfrutan de Pelando el Ojo. Eso es un fenómeno. Sí. Vamos con... ¿Qué pasó, Tomatón? La última llamada. Barata, abuelo. Mira, se va a desarmar. ¿Qué pasa? Voy a joder la silla. Sí, la puedo joder. Debe estar brincando la silla. Vamos con llamada. Hola, buenas. Camelia. ¿Cómo está, mijo? Ya con usted cierro. Usted que tiene el poder de hacer muchas cosas en este país. A ver.
Vea, yo estoy hace días que me como las uñas, porque hace días no sé los desenlaces de La Rosa de Guadalupe, como no volvió a llamar a aquel. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber en qué termina el capítulo de hoy? Hay que verlo. ¿Qué torta, ¿eh? ¿Quién es? ¿Se refiere a don Oscar, que lo llamamos de la casa y que siempre está viendo? Es que empieza a las 5, debe estarlo viendo. Podemos llamar ahora más tarde, como a las 5 y 20, ¿eh? Debe estarlo viendo. Sí. A ver qué es lo que está viendo. Sí, en el otro bloque lo llamamos, para ver qué es lo que está haciendo en este momento La Rosa de Guadalupe, que hace ya yo no lo veo. Sí, Camila. Bueno, señor Tizán, ya me tengo que retirar para que siga el programa. Hay muchas secciones más, hay muchos temas. Estamos en Monumental, que es la radio de Costa Rica. Estamos aquí en Pelando el Ojo, que es la noticia con humor. Que de hecho sea de paso, según la encuesta, señor Hernández, es el programa más escuchado todas las tardes en Costa Rica. Así que, qué lindo, ¿verdad? Qué lindos esos datos que nos enorgullecen a todos, ¿verdad? Ya hace meses. No, eso no es de ahora. Ah, sí, exactamente. O sea, cuidado, no años. Sí, es. Gracias a Dios. Ustedes están. Sí, sos parte de este proyecto tan lindo. Por dicha, sí, muy afortunado de ser parte de este gran proyecto. Saludos a Julio, no, a Jesús. Jesús. Julio Jesús. No, es, ¿quién es? Jesús Salazar, que le manda saludos a todos ustedes, pero desde Miami, también en la Florida. Entonces, que hable con Jeremy, que está cerca en Tampa. Bueno, no sé cuánto queda uno del otro. Tampa. Sí, gracias a las personas que nos ven y escuchan desde otros países. Así la tengo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Tristan? Que les iba a decir que esto es muy importante porque nos están llegando muchos reportes de problemas con la señal de Canal 2. ¿Serio? Como siempre les decimos, exacto. Lo que le recomendamos a las personas que nos siguen es que llamen a la empresa que les da el servicio de cable para que ellos solucionen, ¿verdad? La mayoría de los casos es un asunto de la cablera. Nosotros lo estamos viendo bien. Dicen que se escucha, pero no se ve. Entonces... Así la tengo, señor Tristán. Sí, sí. Señal está muy... ¿cómo se llama eso? Con la lluvia. Inestable. Como inestable. Pero bueno. Exacto. Pero llamen a la cablera. Bueno. Llamen a la cablera. Bueno. Y mira, el cementerio. Ya.